Los migrantes yucatecos tienen la particularidad de que cuando salen de su comunidad lo hacen para mejorar sus condiciones económicas. Por eso las remesas que envían se incrementan de forma considerable, manifestó el director del INDIMAYA, Eric Villanueva Mucul. Los migrantes se van o buscando nuevas perspectivas o se van buscando una mejora económica literalmente, ¿no? Este es el caso de Yucatán, porque la zona donde más migrantes hay es la zona sur. Y si bien hace 30, 40, 50 años era una zona deprimida, hoy no es la más deprimida, por decirlo, ¿no? Otra particularidad de los migrantes yucatecos es que siguen manteniendo sus lazos con su comunidad y con sus tradiciones. Como ejemplo, mencionó los oriundos de Oxcuzcap. Oxcuzcap no podemos decir que es el municipio más pobre con mucho del estado. Hay infraestructura, hay movimiento económico y es uno de los lugares donde hay más migrantes. Los migrantes en los Estados Unidos mantienen viva la tradición, mantienen viva la lengua maya, mantienen vivo la cultura maya yucateca. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.